Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la Misión Basílica San Buenaventura. También queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas unidos con nosotros por las redes sociales. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Genaro, asistido por el diácono Alfonso. Nos ponemos todos de pie. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre. Soy el Padre Genaro y soy recién llegado aquí a Ventura. Ya llevo casi los, ¿no se oye? Casi los 6 meses aquí, pero todavía me considero nuevo porque con la pandemia no he podido conocer a muchos lugares ni a mucha gente. Pero aquí estoy. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos amigos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rezo a Santa María Siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad,
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro, mientras le dure la lepra. Seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, los aquí presentes y los allá en casita, para meditar un poquito la palabra que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera lectura del libro de los Levíticos, la gente estaba tan preocupada por la pureza del cuerpo, lo exterior, que llevados por su celo acudían, y más bien excluían de la comunidad cultural a las personas con esas serias infecciones de la piel como es la lepra. Pero en el Evangelio acabamos de escuchar que Cristo insiste más bien no en la pureza exterior, sino la interior, que es lo más importante. Y en la segunda lectura que nos acabamos de escuchar de San Pablo, dice San Pablo, nos recuerda que no ofendan a nadie, hay que no discriminar a nadie, hay que vivir todos como hermanos, no hay que excluir a ninguno como este leproso fue excluido en el libro de los Levíticos que acabamos de escuchar. Y Pablo insiste que Cristo liberó a la gente de tantos males, y así como Cristo tiene caridad para nosotros, quiere que nosotros tengamos caridad para los demás. Y Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, tocó al leproso y lo curó. Para Jesús, los leprosos, los pecadores, no son ya marginados, no estamos marginados. Jesús se preocupa mucho por los enfermos y por nosotros, los pecadores. Dios nos quiere dar su amor. Tenemos que amar también nosotros y no restringir a la comunidad. Tenemos que acoger a la comunidad, a nuestros hermanos. Y en la primera lectura ya dijimos que el leproso era expulsado de la comunidad judía, hermanos. Pero al curarlo, y en la primera lectura ya dijimos que el leproso cuestiona la ley que lo había separado, era expulsado de la comunidad judía, hermanos. Ahora, pero al curar, el evangelio que acabamos de escuchar subraya qué sentimiento de Jesús manifiesta amor tan poderoso sobre nosotros y especialmente por los que estamos enfermos. Jesús nos da su carisma y nos da su poder para sanarnos. Las lecturas de hoy, hermanos y hermanas, nos permiten descubrir la diferencia entre el mal, y pero sabemos que el mal va a ser vencido por Jesucristo. Los que creían en las leyes de Moisés y que aparece en el libro Levítico era frenar el mal. La ley que los judíos ponían era para frenar el mal, ponerle un límite al poder del mal para que todos vivieran en comunidad, que son los 10 mandamientos. Y por eso aislaron a la gente leprosa, ¿verdad? Porque no llevan otro modo más que hacer, sino que proteger la comunidad. Plantearon el problema, pero no habían resuelto el problema. Lo que hace, en cambio, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es darle la victoria al bien. Nuestro Señor Jesucristo toma a un leproso que está afectado por ese mal y lo transforma, lo sana, lo reintegra otra vez a la sociedad. Las dos cosas son importantes, ¿verdad? Amar la ley
van en orden, pero hay que frenar el poder del mar, pero sobre todo hay que hacer avanzar el bien. ¿Verdad? Saber reconocer el mal, pero saber también avanzar a hacer el bien, a denunciar. Y esto también sucede en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene como eje, como les dije, la ley de Dios, los mandamientos. Porque Moisés, cuando Dios le dio los mandamientos, pues había mucho desorden, y por medio de los mandamientos, Moisés quiso decirle al pueblo que había cosas malas que arreglar para vivir en comunidad, como decía San Pablo en la segunda lectura. Y el Nuevo Testamento, el eje central ya no es la ley, sino que es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y es la donación del Espíritu Santo que nos deja el Señor. La ley de Moisés fue fundada por desenmascarar el mal, y para mostrar el mal, y consiguiente hay que enfrentarlo. Como dice el profeta Isaías, decía: hay de aquellos que llaman bien el mal y el mal al bien. Hay que desenmascarar lo malo, hay que quitarle todo lo malo, hay que hacer lo que dice la ley. En el primer paso, San Pablo dice, la ley es el primer paso, desenmascarar el mal para frenar el mal. Pero evidentemente había que dar un paso más, darle la victoria al bien, y eso es lo que nos ha llegado por Jesucristo, hermanos y hermanas, porque Jesucristo no solamente queda denunciando a Él, sino que sobre todo queda derrotado el mal queda derrotado, porque la efusión del Espíritu de Dios que vive ya en nosotros, hace que nosotros tengamos ese recurso, esa herramienta, un arma de poder que transformará el cambio al curso de nuestra historia y le dará la victoria siempre al bien si nos dejamos llenar del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y las lecturas de hoy, hermanos y hermanas, tienen enseñanzas, las podemos aplicar también a nuestra sociedad, las podemos aplicar a nuestros hermanos, por ejemplo, a nuestros hijos, tenemos que educarlos. Los niños tienen que entender que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Y después que les hagamos entender esto, ellos van a adquirir una fuerza para decidir por el bien común, por hacer las cosas bien y optar a hacer lo que Dios quiere, que es el amor, y rechazar el mal. Se aplica esta enseñanza a la vida de cada uno de nosotros. Primero es necesario ponernos enfrente del mal, denunciar el mal y saber cuál es el mal, porque si no, no sabemos con qué estamos luchando. Esto me hace pensar en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes suelen hacer difícil salir de los ámbitos que están, de los vicios que tienen. Están en la drogadicción, están en el alcoholismo, están en pandillas, están en vandalismo, no se diga el sexo libre. Están haciendo cosas muy mal. Y las cosas malas están ahí porque nosotros no hemos sabido denunciarlas, tenemos miedo de denunciarlas. Y aceptamos las cosas que hacen los hijos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a mi hijo, a mi hija, el alcohol es malo, la droga es mala, hacer el sexo libremente es malo, robar es malo. No es solamente, ese es el mal. Reconocemos el mal. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos salgan del mal? ¿Por qué? Porque viven en una telaraña, viven en una red. El problema está ahí, pero ¿cuál es esa red? Son las personas que los han inducido a esas cosas malas. Y son los malos amigos, son las malas amistades. Ahorita me acordé de la lectura de nuestro Señor Jesucristo que dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácalo, tíralo. A eso se refiere Jesús. No la lectura de hoy, pero llega a vencer el mal. Las redes que envuelven a nuestros hijos son las amistades. Eso es lo que los debemos de enseñar. El mal está ahí, nunca se va a acabar el mal. Pero necesitamos decirle a los hijos, enseñar a los hijos que el bien es común, es estar en la iglesia, amar a Jesús, amar los mandamientos. Si no, ¿cómo van a salir de ahí? Entonces, hermanos y hermanas, es difícil quitar esa telaraña.
Y les digo a ustedes, niños, ¿verdad? Busquen amistades buenas, háganle caso a sus papás, porque ustedes son buenos, vienen de buena familia, pero las malas amistades, las malas redes, las malas telarañas van a hacerlos caer y es difícil después salir de esta droga. El alcohol, la droga, está donde quiera, pero tenemos que tener fuerza para rechazar las cosas malas, para vencer el mal como nos dice la palabra. Entonces, hermanos y hermanas y jóvenes, en este día el Señor nos dice que primero tenemos que enfrentar, saber cuál es el mal para poder atacar el mal. Y en esta lección de la Biblia nos enseña que hay que aplicar a nuestra vida todas estas cosas, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Hay que aprender a enfrentar al mal, pero también hay que aprender a creer en el poder y la victoria de Jesús. Si no nos pegamos a los sacramentos, si no nos llenamos de la palabra y no la entendemos y no sabemos que Dios nos está llamando para una preparación, no de, como decía la lectura, no de cuidarnos de lo exterior, sino de lo interior, que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo debemos de cuidarlo y que así mismo cuidar el cuerpo místico de Cristo. Así que vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo, a Jesús, que nos haga entender, a identificar el mal y a vencer el mal con el bien, con el poder sanador de Jesucristo, que sanó al leproso y que nos quiere sanar también a nosotros. Hay que pedirle a nuestra Madre Santísima que nos dé las fuerzas para luchar contra el mal. Ella lo venció, ella venció todas las tentaciones y venció al diablo hasta el final, hasta pisarle la cabeza y aplastar a la serpiente, que es el demonio, que ese es el verdadero mal. Así que encomendémonos pues a nuestra Madre Santísima para que nos ayude a entender lo que es el mal y poder corregirnos para que seamos uno con uno, hermanos con hermanas. Y juntos profesamos nuestra fe en el Dios que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabemos que nuestro Dios es uno de compasión, misericordia ilimitada. Seguros del deseo de Dios de restaurar, sanar y darnos plenitud, presentamos nuestras necesidades. A cada una de nuestras intenciones vamos a decir: Señor, escucha a tu pueblo. Señor, escucha a tu pueblo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, que a través de la bondad y la empatía de Dios podamos convertirnos en una comunidad donde todos seamos bienvenidos. Roguemos al Señor.
los más vulnerables, especialmente los marginados, los pobres y los que no tienen techo, sean una prioridad cuando se comparten los recursos unos con otros. Roguemos al Señor. Señor, escucha por los trabajadores y médicos que se ponen en riesgo por cuidar a otros, que sean protegidos y renovados, y por la sanación de todos los que sufren enfermedades graves. Roguemos al Señor. Señor, escucha por aquellos que se dedican a la investigación médica y por aquellos que buscan sanar la mente y el espíritu para que puedan ser instrumentos de la sanación y la paz de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestra comunidad parroquial para que incluso en medio de la lucha podamos reconocer la alegría de vivir en Cristo. Roguemos al Señor. Por todos en nuestra comunidad parroquial que están enfermos o confinados en casa, especialmente Rafael Ortega. Rafael. María Horvath. María. Bonifacio Juárez. Bonifacio. Felicia Col. Felicia. Juanita Basilio. Juanita. Brenda Schmidt. Brenda. María Hermosillo. María. Roguemos al Señor. Señor. Escúchate. Por nuestros hermanos y hermanas que han muerto en la fe. Especialmente por la señora Sharon Espinosa. Roguemos al Señor. También vamos a pedirle al Señor por todas nuestras necesidades que guardemos en nuestros corazones. Y vamos a pedirle por las necesidades de la familia Santana y las necesidades de la familia Espinosa. Roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Dios Todopoderoso, somos tus hijos, creados en tu imagen y semejanza. Escucha nuestras oraciones para que podamos participar con entusiasmo en su obra de redención y proclamar a todos su misericordia y amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Abre mis ojos.
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda la Santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna, para que quienes cumplamos de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar su resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis queridos amigos en Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con Francisco, nuestro Papa, con los obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos lleva a todos a la vida eterna.
encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre el mismo sustento que en el cual verdadero vivimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios para la comunidad de la Misión Basílica aquí presente y para todos aquellos que nos acompañan la transmisión en vivo. Si conoce algún feligrés que está o estuvo contagiado con el COVID y desea recibir oraciones de la comunidad, por favor llame e informe a la oficina parroquial. La basílica reabrirá sus puertas y las misas regresarán el miércoles de ceniza. Se necesita registración previa. Por favor, visite la página de internet de la misión para más detalles. Asimismo, la Misión Basílica le ofrece una serie de actividades espirituales que le ayudarán a vivir profundamente esta cuaresma, tales como series de la universidad, reflexiones espirituales del Evangelio y una plataforma patrocinada por la Misión Basílica llamada Formed, en la cual se encuentran programas y películas para toda la familia. Interesante, ¿verdad? Para más información actualizada, visite nuestra página web, en la cual encuentra el boletín de la Misión Basílica. Y el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes siempre. Amén. Vayamos con alegría a servir al Señor. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Mi roca y salvación. Sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo alcanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza,